Buenas tardes, vamos a dar inicio a la mesa de Seguridad Social y Salud. El ponente de esta mesa es el doctor Luis Durán Arenas, miembro del Seminario sobre Medicina y Salud, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en artes, en este caso Sociología de Organizaciones de la Universidad de Michigan, y maestría en Salud Pública, con especialidad en Administración de Servicios de Salud, también de la Universidad de Michigan. Fue fundador y estuvo a cargo en diferentes periodos de la coordinación del programa de doctorado en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Fundó y dirigió el programa de Evaluación y Gestión Tecnológica de la Salud del IMSS y también dirigió el programa de Calidad de la Atención Médica de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS. Los comentaristas serán Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y Ciro Murayama Rendón, profesor de la Facultad de Economía, quienes en su momento presentaré. Por el momento le doy la palabra a Luis Durán, nuestro ponente principal de la mesa. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Soy demasiado inquieto para estar sentado, entonces voy a estar aquí parado con ustedes. Una pequeña aclaración, como me costó mucho trabajo acabar el doctorado, también lo hice en la Universidad de Michigan en Organización y Políticas de Salud y Sociología de Organizaciones. Entonces, ahí faltó, pero no te preocupes, siempre lo pasa. Bien. Yo les voy a hablar de salud y seguridad social. Y hablar de este tema para mí representa muchos aspectos, inclusive emocionales, porque probablemente la etapa de funcionario que tuve, una más interesante que he tenido, fue cuando fui funcionario del IMSS. Y en parte lo que les voy a presentar es algo de esa experiencia. Voy a tratar cuatro temas. Muy brevemente, ¿cuál era la meta de los gobiernos de 2000 a 2012 sobre salud? Voy a concentrarme en los cambios en el financiamiento de la seguridad social. Luego voy a hablar de los cambios en los indicadores de desempeño para contrastar cómo estaba en 2004 el Seguro Social y cómo está en 2012-2011. Y voy a acabar tratando de hacer unas reflexiones sobre la política de salud actual. Me encantaría presentar cuál es la base filosófica de la justificación de la reforma que se inició en 2004 cuando se creó el Seguro Popular. Básicamente se basaba en este concepto de justicia distributiva, en el que se refería a la distribución igual, equitativa y apropiada en la sociedad, que es determinada por normas justificadas que estructuran los términos de la cooperación social. ¿Cómo se interpretaba esto? De una manera muy simple. De acuerdo a los promotores de esa reforma, la seguridad social había recibido un trato preferencial por mucho tiempo, dejando desprotegida a una gran parte de la población y de hecho en una situación de rezago. Y el planteamiento era que la justicia distributiva tenía que ser aplicada y por lo tanto fortalecer lo que se llamaba la atención de la población abierta. ¿Cuál fue la meta declarada? ¿Qué buscaba el Seguro Popular? Con la creación del Seguro Popular en 2003, el Estado mexicano buscaba garantizar el derecho a la salud de la población que no tiene acceso a la seguridad social. Esa es la meta declarada. Obviamente hay una gran discusión que podemos tratar ya en la parte de discusión con los comentaristas acerca de cuál es la meta oculta o la agenda oculta de esta reforma. ¿Qué pasó para el 2012? Voy a empezar así, luego voy a brincar para el pasado y así voy a estar moviéndome. Les pido que la esquizofrenia no los atormente mucho. Para el 2012, esta declaración de que toda persona tiene derecho a la protección a la salud fue fuente de grandes acciones publicitarias y de mercadotecnia. Aquí el doctor Ciro Murayama, no le quiero robar una frase que le escuché en una reunión de Coneval, le llamas esto la gran farsa o la gran mentira, cuando se declaró que México tenía cobertura universal en 2012. Cuando vemos los datos, en este caso escogí los de la Encuesta Nacional de Nutrición de 2012, México tenía entre el 21 y 25% de la población sin protección en salud. Tenemos otras fuentes que nos indican que este porcentaje es aún mayor. Y no solo eso, había una gran cantidad de personas que tenían doble o triple protección, al mismo tiempo que había gente que no tenía ninguna. El caso en salud en México ha sido este que ven ustedes aquí,
En particular, a mí me gustaría enfatizar que para 2004 el Producto Interno Bruto, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se gastaba en salud era 6.0. En los siguientes dos años decreció y luego en el 2010 alcanzó 6.2. De hecho, en 2009, a principios del 2009, creció mucho más que esto. Sin embargo, se recuerdan ustedes de la devaluación de 2009 y en 24 horas perdió rápidamente lo que había ganado en términos de gasto del Producto Interno Bruto. Me interesa que ustedes vean aquí, por ejemplo, un indicador que es el gasto de bolsillo. Estos son todos los países de la OECD. México, como ustedes se lo imaginan, está cerca del tercer lugar, pero de atrás para adelante, en el cual nosotros tenemos un gasto de bolsillo básicamente de casi del 50%. El 49% del gasto total en salud es gasto de bolsillo. Un altísimo porcentaje de ese gasto de bolsillo es en medicamentos. El doctor Ciro Murayama ha hecho un estudio también muy interesante de ese campo, es que no me voy a meter, a lo mejor él quiere comentar al rato un poco de eso. ¿Qué pasó con el presupuesto para el Sistema Nacional de Protección Social de la Salud? Este presupuesto se incrementó 10.8 veces entre 2004 y 2010. Esto es impresionante, ¿no? Vamos a ver un poco qué pasó, de dónde sacaron el dinero, por qué se incrementó tanto. Si lo ven financieramente, yo esperaría ver un impacto importante en el servicio que otorgan a la gente que es afiliada por este sistema. Sin embargo, este incremento de 10.8 veces entre 2004 y 2010 en servicios no fue acompañado por un incremento en la capacidad de producir servicios del sistema. De hecho, no hubo un incremento, ¿no? Hay una serie de declaraciones y de estadísticas que muestran que fundamentalmente lo que hubo fue remodelación de algunas áreas y la creación de entre 7 y 12 hospitales, depende de cómo los cuenten. Si los que están vacíos los cuentan como que ya los acabaron, son 12. Si los que están vacíos no los cuentan, son 7, ¿no? Esa es la gran transformación que hubo directamente en los servicios. Entonces, tenemos algo muy peculiar. Por una parte, un incremento en el financiamiento, por otra parte, no hubo un incremento en la capacidad de producir servicios a la población abierta. En esta tabla, básicamente, quiero marcar esas tres cosas. El primero es que vean ustedes, en términos del porcentaje del PIB que se incrementó, cómo el que más incrementó fue la Secretaría de Salud, obviamente, a través del Sistema Nacional de Protección de Salud. Vean que en la parte federal que se encarga de la prevención, el incremento fue pírrico, muy pequeño, y que el incremento para la institución de seguridad social fue muy pequeño, ¿no? En el caso del ISSSTE de 0.05, en el caso del IMSS de 0.06. ¿Cómo se expresa esto en esa gráfica que me hubiera encantado tenerla un poquito más con los valores de 2009, 2010, 2011 y tal vez 2012 y tal vez 2013? El dato 2013 nos muestra que hubo un incremento en el presupuesto seguro aprobado del 13%. En estos momentos, si ustedes, no tengo el señalador, qué pena, pero si se fijan en las barras verdes, en el 2004 alcanzó su nivel más alto el presupuesto del IMSS y cayó en 2005 y 2006, y mejoró menos del 1% en 2007 y se ha mantenido en ese nivel por cerca de 8 años. Yo no soy economista, aunque sé de economía, pero mis amigos economistas dicen que la inflación en un periodo de 8 años casi le pega en este país a la pérdida de capacidad adquisitiva como de un 20-tantos%. Entonces, si eso es cierto, en estos 8 años el Seguro Social tuvo una pérdida de su capacidad de compra del 20-25%. Eso en cualquier economía es terrible. Si a mí me lo hacen, me pongo a llorar, ¿no? ¿Qué le pasa al IMSS? Se puso a llorar. Gracias, mucha amable. Bien. Para acabarla de amolar, el único indicador que tenemos de la eficiencia del sistema es el gasto de financiamiento en la administración. Y aquí sí tenemos el primer lugar. Somos los que gastamos más en administración que toda la OECD. Aquí no están todos los de la OECD, pero créanme que sí. Yo quiero cambiar un poquito de aquí y moverme a tratar de ver cómo este financiamiento, esta pérdida del financiamiento de la seguridad social, cayó, pesó, afectó a la seguridad social en su componente de prestación de servicios. Entonces, abusé de que en el año 2004 yo era responsable del sistema de evaluación del desempeño de las delegaciones del IMSS en el área de la salud. Y entonces nos pusimos a hacer una serie de indicadores, 18 indicadores de desempeño,
en los que veíamos diferentes componentes. Por ejemplo, en este veíamos la cobertura de derechohabientes incorporados a protocolos de atención preventiva en todos los grupos de edad. A esto se le conoce como prevenims. Y si ustedes ven, teníamos una distribución desigual en las delegaciones del IMSS. Había programas, como en el caso de Oaxaca, que menos del 65% tenían trabajo en prevenims. Había lugares como Tamaulipas, donde ya se había llegado a tener 100% de trabajo en el campo de prevenims. Sin embargo, la media era de 76.8, lo cual era razonablemente bueno, dado que prevenims realmente empezó en 2002 y en 2004 teníamos un avance muy interesante. ¿Qué pasa con prevenims? Si quieren ver la última columna, que es el total, de tener 76.8 bajó a 61, ¿verdad? .9, ¿no? Esto pasó en 2011-2012. Ha habido una caída de lo que es realmente prevenirse en todo ese tiempo. Otro indicador que usábamos era la cobertura de vacunación con esquemas completos en niños menores de un año. Lo que yo quiero resaltar es que nosotros tenemos la posibilidad de ver la variación en las delegaciones. Pero vean, la peor de las delegaciones tenía casi 95% de cobertura, y otra vez Tamaulipas, Tabasco, Nayarit, Campeche, San Luis Potosí llegaron al 100%, ¿no? Las peores eran Colima y algunas delegaciones del DF, por ejemplo. Pero eran niveles muy altos, entre 95 y 96, de tal manera que la media nacional era 98.5. No tengo los datos de distribución, pero lo que sí sé es que la media nacional ahora es inferior, en 3 puntos porcentuales. Si vemos esta variación, esto llevaría a algunos a tener un nivel que ya no saldría en esta gráfica, ¿no? Probablemente estén por abajo del 90%. No tengo los datos más actualizados de la distribución delegacional, pero les puedo casi apostar a que hay varias delegaciones, y les puedo decir hasta cuáles son, que son las que están en rojo, que han caído de ese nivel de cobertura. ¿Cuál es el ideal? La gente dice que a lo mejor con 85, con 90 tendríamos una cosa que se llama inmunidad de grupo, pero la realidad es que habíamos alcanzado para el 2004 95 en lo mínimo. O sea, realmente el programa de vacunación era el programa más exitoso que tenía el país. Aquí pasó algo interesante: la cobertura de cáncer cervicouterino era muy mala, teníamos una cobertura pésima en el país. En 2005 y 2006 se compraron 250 mastógrafos. No se ven reflejados obviamente aquí, pero sí se ven reflejados acá. Para el 2012 se había alcanzado una cobertura de 23.2%, cuando en 2014 se tenían 16.8. Aquí no hubo un deterioro, pero no lo hubo porque hubo una compra muy importante de mastógrafos antes del cambio de gobierno en 2006, ¿no? Entonces, este indicador me echa a perder más o menos mi argumento, pero hay una explicación. El siguiente es la cobertura de detección de tuberculosis pulmonar. En el país teníamos esta distribución. Ahora, esta distribución obviamente es detección, no todos los estados tienen el mismo nivel de riesgo de tener tuberculosis, entonces este es algo que tenemos que tomar con un granito de sal. Sin embargo, teníamos en promedio una media de 1.30, ¿no? Cuando para el año 2012 la tasa de detección en el IS bajó a 1.25. En esos 8 años, en el país, la tuberculosis tuvo un incremento de 5.6%, ¿no? O sea, la tuberculosis se ha incrementado, pero la detección ha disminuido. Este podríamos considerarlo, de hecho, un indicador de calidad de la detección. Este también, hemos, o sea, a pesar de todo lo que yo me esperaba, se ha visto una mejora ligera, pero una mejora en la cobertura de protección consecutiva post-evento obstétrico en el régimen ordinario. Este, como ven, otra vez tenemos todas las delegaciones y vemos que hay una variabilidad importante de 60% a casi 90% en las delegaciones. Ese es el rango de variación. En el momento actual no tengo ese dato, pero se reportó que hay una cobertura global de 84.6, lo cual es fantástico. En la mejor de las delegaciones estábamos llegando a ese nivel en 2004, en 2 de esas delegaciones, lo cual me hace preocuparme un poco, ¿no? De la calidad de la información, pero yo soy un conjuracionista, entonces seguramente estoy exagerando. El siguiente es la tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. La media fue 31.2. Yo nomás les quiero decir que en 2004 estábamos en camino a que la población derechohabiente del IMSS
cumpliera con las metas del milenio, ¿no? Ha habido una mejora, pero no ha sido suficiente la mortalidad materna. Aquí no es porcentaje, aquí la tomé de donde la hicieron y es una fuente del IMSS, les pido una disculpa, es 25 por 100 mil nacidos vivos. Entonces sigue siendo bastante alta, bajó de 31.2 a 25. Sin embargo, si se dan cuenta, nosotros teníamos algunos estados donde el problema estaba realmente concentrado, que eran Colima, Nayarit, Baja California, Chiapas, Puebla y Morelos. En estos estados, y sin embargo, se tendría ahorita mucho mejor situación que la que se está reportando. En la tasa de partos por 1,000 mujeres en edad fértil, la media era 52. Había habido un decremento en el número de embarazos en la población derechohabiente, siguiendo obviamente la transición demográfica que el país tiene. Este indicador, ya me perdí en esta tablota, pero básicamente no ha tenido gran diferencia. En la tasa de invalidez inicial por cada 1,000 trabajadores, en el 2004 la tasa de invalidez inicial por cada 1,000 fue de 1.24. Para el año 2012 esta se incrementó a 1.48. ¿No? Es un porcentaje significativo de incremento. Estamos hablando de cifras de la población. Por lo tanto, aquí obviamente no me importa la significancia estadística, hay un crecimiento de 0.24 en 8 años. Y este es otro indicador que les quería enseñar que es muy divertido. En el IMSS, en el año de 2005, había 274 unidades médicas certificadas por el Consejo de Salud General. En el año de 2012, 89 unidades están certificadas. Cuando en 2005 se hizo este corte, había 81 unidades que estaban listas para ser certificadas. O sea que este número iba a llegar casi a las 350. Estas 81, más 8 más, son las que están aquí. Entonces el esfuerzo de certificación del IMSS en ese periodo de 2005 a 2012 es de 8 unidades. Ese programa se cayó totalmente y esto tiene que ver con calidad, en primer lugar, obviamente, pero también con los recursos que le das a los hospitales para que puedan ser certificados. Y quería enseñarles esto porque para mí es una parte muy importante que hay que analizar. Aquí es en 2002 cuando se inició el programa de evaluación del desempeño de las delegaciones. El desempeño promedio en los 18 indicadores era 62.4, pasábamos de panzazo, pero vean la distribución, era muy amplia la distribución, había una gran variabilidad. En 2003 la variabilidad fue menor y el promedio se incrementó. Para 2004 habíamos alcanzado un pico y la variabilidad, como ven ustedes, era muy pequeña. Había llegado a tener cierto nivel de homogeneidad. No tengo la manera de hacer esa distribución hacia el presente, pero lo que me imagino es que pasó un regreso a una distribución de esta manera. Es obviamente una especulación, pero que me encantaría poder ver con datos. Para mí, entender esto nos hace pensar en una serie de dilemas éticos que tenemos en la salud pública. En la salud pública con frecuencia nos enfrentamos a dilemas éticos serios, tales como el razonamiento de recursos escasos, influir en individuos para cambiar sus conductas y limitar la libertad de las personas con el objetivo de disminuir la transmisión de la enfermedad. Eso pasó en la epidemia de influenza de 2009. El razonamiento de recursos escasos es parte de esta idea de la justicia distributiva y de la reforma del seguro popular. Sin embargo, no existe un consenso sobre la estructura o el marco analítico para enfrentar estas dificultades o estos dilemas éticos. Yo descubrí y estoy usando ahorita para esta final de la presentación un trabajo de Roberts y Michael Reich, donde se ofrece un marco conceptual que tal vez pueda servir para darle un cierre a lo que quiero platicar el día de hoy. Ellos distinguen tres visiones filosóficas que se invocan con frecuencia en el discurso de la salud pública. La primera son posiciones basadas en resultados, que aquí ya todos mis amigos economistas es muy familiar, que se llama utilitarianismo, no sé si estoy traduciendo bien al español. La segunda son posiciones basadas en derechos y oportunidades, donde hay una gran discusión. Esta se le conoce en general como liberalismo y hay dos versiones, la versión que podríamos llamar igualitaria y la versión libertaria, ¿no? Y las dos tienen componentes muy interesantes, que se contraponen. Y la última es una visión que enfatiza el carácter y la virtud,
que le han llamado estos autores comunitarianismo. Vamos a ver qué significa. Las posiciones basadas en resultados asumen que la decisión correcta es vista como aquella que produce la ganancia mayor. Por ejemplo, la mayor reducción en la carga de la enfermedad. Esta posición utilitarianista es la que ha dominado el discurso de las reformas en los países en vías de desarrollo como México. La segunda posición es basada en derechos y oportunidades, es el liberalismo. Esta se enfrascó en una lucha desde los años 70 en diversos países para ver cómo los liberales se ven a ellos mismos como creando un juego de reglas que definen cómo el Estado debe de operar y cómo deben de ser determinadas las políticas, con dos variantes: una perspectiva libertaria, donde la libertad de elección es fundamental, y una perspectiva igualitaria, que podríamos de alguna manera vincular a trabajos como el de Amartya Sen, ¿no? Que lo que se busca es que haya una base igualitaria de partida que permita que después el mérito tenga el mayor peso en la distribución de recursos en la sociedad. Y finalmente, la visión que enfatiza el carácter y la virtud que ellos llaman comunitarianismo. Este enfoque se define como la creencia que ciertas conductas, por ejemplo, no fumar en público, y ciertos patrones culturales, por ejemplo, el analfabetismo en la mujer, deben ser promovidos en todas las sociedades sin tomar en cuenta las normas culturales locales. Esto enfrenta dos visiones alternativas aquí también, una visión que podríamos llamar relativista y una visión universalista. La visión relativista lo que plantea es la comunidad local versus la visión universal, que plantea que debe haber una serie de principios que se deben de aplicar en todos lados, independientemente de cómo sea la condición local, de tal manera que se logre tener una forma superior de organización social. Bien, ¿qué es lo que yo quería destacar de esto? Bueno, la reforma en México y el efecto que ha tenido sobre la seguridad social es una combinación de estas posiciones, ¿no? En primer lugar, tenemos claramente un desfinanciamiento del IMSS. Esa parte me encantaría analizarla a fondo con mis amigos economistas para ver en qué medida la capacidad de compra del IMSS se ha visto afectada en los 8 años de la reforma. Mi estimación es que sea entre el 25 y el 30%. Eso es dramático para una organización que sí ha crecido. El IMSS sí ha crecido, aunque sea poquito. Seguramente con la doctora Samaniego mencionó un poquito de esto, cómo el empleo ha crecido, y si el empleo ha crecido la población derechohabiente del IMSS, pero no solamente esa, sino también la población usuaria. Entonces estamos hablando de una pérdida de financiamiento ante un incremento de la demanda de servicios que se ha dado en el IMSS. No hay información más que anecdótica de esa situación. La segunda es que ha habido una reducción de la capacidad de producir servicios. Muchos de los indicadores de desempeño que les mostré muestran evidencias de eso, ¿no? Ha habido una reducción en la capacidad de producir servicios. En un documento del año 2012 se estimaba la necesidad de construir 40 hospitales de segundo nivel en el IMSS para poder tener una respuesta a la demanda de servicios de ese nivel. Esa misma cantidad es los que necesitaba el IMSS en 2007. Entonces, ¿hay una reducción en la capacidad de producir servicios? Sí. ¿Qué es lo que realmente tenemos como combinación aquí? Bueno, de la visión utilitaria, la reforma ha enfatizado mercados, que básicamente para mí la agenda oculta del Seguro Popular es establecer un mecanismo de financiamiento que le permita al sector privado participar en la prestación de los servicios de salud. Y la forma de hacerlo es crear una profecía que se autocumple. Si yo le congelo al IMSS el presupuesto y los servicios empiezan a tener carencias de dinero y la gente no puede tener el medicamento que necesita, no se sientan inteligentes para hacerlo así, pero el efecto es que el gasto de bolsillo en gran medida es en medicamentos, ¿no? Entonces, como que la profecía se autocumple, ¿no? Le cierro la llave a una institución, la ahorco y de repente el sector privado es una opción que puede resolver los problemas de la seguridad social. La otra parte que quería enfatizar es esta versión o visión libertaria en sus dos versiones de equidad vertical y equidad horizontal, ¿no? La que más ha pegado en nuestro país es obviamente la libertaria, de la libertad de elección, y que tiene como visión que puedes tú tener una equidad fundamentalmente orientada a darle a la población que menos tiene un apoyo, de tal manera que de esa manera en el sistema